Ya mucho tiempo, ya llevamos 11 años en la asociación. Yo comienzo a jugar al pádel hace muchísimos años, así que bueno, fui jugadora de primera, estuve jugando 5 años el circuito y luego me convertí en juez árbitro internacional. Monté la selección de menores de la Federación Española de Pádel del 93 al 97 y al final se unieron tres circunstancias que favorecieron la formación de la asociación, ¿no? Una es mi carrera, que soy médico y que quieras que no, he estado muy en contacto también con el mundo de la discapacidad. Tengo la suerte de tener una hermana que con 4 años apareció en mi vida y que también es muy deportista y que tiene discapacidad. Y por otra parte, es un mundo que siempre me atrajo, que es un mundo que me encantó. Durante el año 95, 2005 y 2000 y parte del 2006, nos dedicamos a hacer pruebas y estudio de metodología de enseñanza del pádel adaptado para personas con discapacidad. Bueno, intentamos hacer montones de pruebas, intentamos hacer mucha actividad con ellos y al final acabamos pensando que aquello era fantástico. Yo soy monitor de pádel convencional y pues buscando cursos para seguir formándome como monitor convencional, pues encontramos este curso de formación de pádel adaptado. Empecé a hacer ayudar en las escuelas, en todas las que había, a ir, a aportar todo lo que yo podía, y llegó un momento pues ya que me quedé dentro de la asociación. María es el comienzo de Aspado. María, digamos que es todo, es como si fuera su hijo pequeño, ¿no? Aspado es como si fuera su hijo pequeño, que lo ha criado y lo mantiene vivo, y de hecho yo creo que ahora mismo sin ella Aspado es complicado que pudiera seguir para adelante. A mí ahora mismo me aporta muchísimo, me llena. De hecho, he dejado las clases de pádel convencional y me dedico exclusivamente a pádel adaptado. Coincidí con la página de nuestra asociación, me informé, hice el curso, me encantó. La verdad que quedé absolutamente enganchada hasta que, bueno, tuve la suerte ya de integrarme directamente a la asociación, y aquí ya llevo pues 8 años con ellos y por muchos más. Me gustaría aprender más, hacer todos tiros como pádel, y me gusta mucho para competir, todo eso. Y me gusta participar a los torneos, a ver los jugadores, a ver cómo está en la Carolina Navarro, y sobre todo eso. No solamente, por ejemplo, en caso de parálisis cerebral, mejora una barbaridad la movilidad. En niños con problemas de conducta adaptativa, les hace una mejora impresionante la conducta adaptativa. Ellos cambian su propia actitud y, por tanto, estamos, digamos, utilizando el pádel como un mero vehículo para conseguir cosas mucho más importantes en la vida de la persona a lo largo de su vida, juegue o no al pádel posteriormente. Así que es muy, muy importante que las personas con discapacidad en edad adulta tengan alguna oferta de ocio y de deporte. Solamente verlos a ellos en la pista y cómo se lo pasan y cómo se ríen y cómo sociabilizan y cómo se mueven y cómo... Y es que a mí es suficiente el pensar que todas las semanas tiene una actividad en la que fundamentalmente se llena de vida y se llena de ilusión y le encanta venir y yo creo que eso es más que suficiente para continuar y continuar. Tenemos alumnos hasta de 70 años, así que esto no tiene fin, por lo que veo.